La guerra nunca cambia. Jesus! Come on. Lucky bastard. All right. Move it. Keep it moving. Aquí vamos de nuevo. Por fin llegamos al momento decisivo del inicio de la guerra de las consolas. Ya saben, esa bella tradición donde la comunidad gamer se divide en bandos para mostrarles a los demás que sus juguetes de 10,000 pesos son mejores, más bonitos y hasta huelen a limón. Sin embargo, yo sé por qué estás aquí. Y es porque quieres saber las razones por las que el PlayStation 5 es una consola excelsa que hace ver a todos los demás como un montón de casuales desinformados. Y quieres mostrar a todos esos ingenuos que compararán a su Xbox Series X, que no saben nada en comparación tuya, porque tú eres especial, alto, bronceado, guapo. Y además de todo eso, sabes que en comprar un PlayStation 5 te hace más inteligente que todos esos plebeyos. Ya, en serio, sabemos que eso en realidad no es así. Como todas las generaciones, ambas consolas tienen juegos impresionantes y capacidades técnicas que nos prometen llevarnos a un nuevo nivel de gaming. Cada compañía ofrece cosas diferentes, desde servicios rompedores hasta exclusivos imperdibles. La decisión sobre cuál comprar es realmente muy difícil. Así que si estás emocionado por formar parte de la nueva generación y aún no te decides por qué consola ir, únetenos aquí donde te daremos no la perspectiva de un fan de Sony o de Microsoft, sino la visión de un tipo normal que está emocionado por probar las mieles dulces de esta nueva generación. Así que bienvenido a Xenotops, el show de datos de internet con datos que no sabías y que ahora vas a saber. Y estas son las 10 razones para comprarte una PlayStation 5. ¡Comencemos! Punto número 10. El poder del metal líquido. El PlayStation 5 naturalmente viene con todos los aspectos técnicos necesarios para darnos una experiencia de la próxima generación. Promete una capacidad de procesamiento de 10.5 teraflops, lo cual asegura una capacidad de procesamiento y calidad de audio y video perfecta para darnos una experiencia diferente a cualquier cosa que pudiéramos haber visto en la generación pasada, cosa que va a ser esencial ya que lo vamos a necesitar para esos titulazos que se vienen pronto. Punto número 9. Visuales espectaculares. Una de las cosas que más nos tienen emocionados para probar la nueva PlayStation es la capacidad gráfica. La verdad es que, siendo sinceros, tanto la PlayStation como la Xbox tienen una capacidad gráfica hermosa y la verdad es de que es difícil ver una diferencia abismal entre ambas. Sí es cierto que técnicamente la Xbox es más poderosa, pero siendo sinceros, no creo que ninguno de nosotros tengamos una pantalla o la apreciación visual para ver una verdadera diferencia al momento de jugar. Por esta razón podemos decir que con lo que hemos visto que ya puede hacer la consola de Sony, especialmente en los demos de Miles Morales o de Ratchet & Clank, parece que esta consola no tiene nada que envidiarle a su competencia. Punto número 8. Tiempos de carga. O bueno, más bien la falta de estos. Durante la presentación oficial de la PlayStation pudimos apreciar las capacidades de procesamiento que nos puede dar la consola, y definitivamente no creo que haya habido un momento más claro de lo que nos depara esta nueva generación que la presentación de Ratchet & Clank, donde pudimos ver un gameplay fluido, carente de pantallas de carga y que solamente nos hace pensar en cómo va a ser el futuro de esta generación. Imagínense, donde las pantallas de carga y todos esos momentos incómodos en los que tienes que esperar para empezar tu juego empiezan a desaparecer poco a poco. Esto pronto estará cada vez más al alcance de tu mano con un PlayStation 5. Punto número 7. Un bebé silencioso. Sony ha dicho que uno de los enfoques principales del nuevo diseño de la PlayStation 5 está enfocado en mantener el sistema tan frío como pueda hacerse posible, cosa que se agradece bastante, ya que más de uno pudo experimentar el terror de jugar The Last of Us 2 mientras escuchabas como tu Play comenzaba a hacer tanto ruido con el ventilador al punto que temías que pudiera derretirse en cualquier instante. El nuevo diseño no solo promete a la consola una temperatura más estable, sino también que va a ser más silencioso que nunca, ya saben, para más placer. Punto número 6. Sonido 3D. Si bien en el Play 4 ya habíamos tenido una probada de lo que puede hacerse con el sonido 3D, especialmente con títulos de Naughty Dog como fue el The Last of Us 2, es emocionante pensar que gracias a las capacidades de esta consola podríamos ver esta calidad de sonido volverse un estándar en la industria, lo cual añade un nivel completamente diferente a la inmersión que experimentaremos jugando nuestros juegos. Punto número 5. Un nuevo controlito. Oye, eso rimó. Ahora, si de inmersión hablamos, Sony ha tratado de darle un twist fresco a cómo experimentamos el juego con nuestras manos. Mientras la Xbox opta por un control tradicional con pocos cambios en comparación a pasadas iteraciones, el DualSense de PlayStation viene con dos características nuevas que nos tienen bastante emocionados. Lo primero a mencionar son los gatillos resistivos, mismos que permitirán a los gatillos ofrecer variaciones de presión similares a los gatillos análogos, así como ofrecer una resistencia o bloquear los gatillos dependiendo de lo que estemos experimentando en el juego. Imaginemos algo así como que tienes que tensar un arco en el juego y el control te va a empezar a dar esa resistencia para que realmente sientas el arco en tus manos. Lo segundo es la retroalimentación sensorial, que nos permitirá sentir en nuestros dedos una serie de sensaciones diferentes, las cuales van a concordar con diferentes situaciones o acciones que estemos realizando en el juego. Es el tipo de cosas que cuesta trabajo describir y que realmente más bien hay que experimentar para realmente saber de lo que estamos hablando, pero seguramente estas cosas junto con el audio 3D van a hacer que nosotros experimentemos el juego de una manera por completo diferente, que no es lo menos que deberíamos esperar de una nueva generación. Punto número 4. La misma consola, pero en chiquita. Otro punto que también necesita una merecida mención es que Sony nos da a la mano una opción más económica de la PlayStation 5. La versión digital no solamente no compromete el poder de la consola ni de los juegos que podrán ser jugados en esta, sino que solamente se deshace de todos los puertos físicos que la otra tiene, convirtiéndola en una excelente opción considerando que la tendencia digital es cada vez más y más creciente. A menos que seas como yo y en realidad tú quieres tu Play para poder ver los Blu-rays que tienes guardados desde hace un par de años. Punto número 3. La gloria de la pasada generación. Y ahora sí, realmente como ya dijimos, los puntos técnicos de ambas consolas realmente no son tan diferentes la una de la otra, así que ya sabemos que lo que realmente va a vender esta consola es una diferencia clave, y esos son los juegos, y vaya que Sony tiene juegos para presumir. Primero que nada, la PlayStation tendrá una retrocompatibilidad con casi toda la biblioteca de la PlayStation 4, trayéndonos joyas como Ghost of Tsushima, Persona 5, God of War, Death Stranding, New Horizon, The Last of Us y muchos de los mejores títulos de la pasada generación. Punto número 2. Exclusivos alucinantes. Y si no bastaba con todos los títulos ya mencionados, tenemos que tener en cuenta la vasta cantidad de títulos que estaremos esperando con la próxima generación, desde entregas fascinantes como New Horizon 2 o la nueva entrega de God of War. Eso sí, estas franquicias también estarán acompañadas de nuevas franquicias que no dejan más que emocionarnos, franquicias especiales, franquicias increíbles, como la gran y esperadísima Bugsnax. Sí, Bugsnax. Bugsnax es chido. Es chido. Y punto número 1. Títulos de lanzamiento. Y finalmente, no nos podemos ir sin mencionar que efectivamente la PlayStation 5 será la única consola que saldrá con títulos en su día de lanzamiento. ¡Wow! ¡Qué cool que van a hacer lo que todo mundo debió haber hecho! y es que esta preciosura de consola saldrá con títulos en el día 1 del calibre de Demon Souls y Spider-Man Miles Morales, ambos títulos que nos van a dar una probada de lo que nos depara en la nueva generación, y en el caso específico de Miles Morales podría convertirse en el mejor juego de lanzamiento en la historia de Sony, punto. Y bueno, la guerra ya comenzó, pero lo cierto es que no debemos tomárnoslas tan en serio. Lo importante es escoger la consola que más se acomode a nuestros gustos. Ya sé, habrá gente que diga, oigan, los títulos de Sony son básicamente películas y son demasiado cinemáticos para mis gustos. Y otra gente dirá, bueno, sí, pero Microsoft solo tiene shooters y los shooters no son más que versiones glorificadas de Space Invaders. Y tal vez ambos tienen un poco de razón, pero la verdad es que no hay que rasgarnos las vestiduras. Lo único que debemos hacer es escoger a la consola que más se acomode a nuestros gustos y disfrutar de todas las maravillas que vienen con esta nueva era del gaming. La decisión la tienen ustedes. ¿Están convencidos ya por una consola o prefieren esperarse un poco más a ver cómo reacciona el mercado y ya saben, que salgan exclusivos para estas dos consolas? Díganoslo en los comentarios y no olviden suscribirse, darnos like, picarle a la campanita, porque yo soy Javier de Xenomenoide. Nos veremos hasta la próxima.